Un convenio entre la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y el Grupo Cuevas permitirá la exposición de libros de contabilidad con más de 100 años de antigüedad, en una idea que nació en su día de la mano del fallecido Manuel Rodríguez de la Fuente. Auténticas xoias da historia da contabilidade, neste caso dunha empresa senlleira da nosa provincia como é Cuevas. E o máis importante de todo, en perfecto estado de conservación. Si vedes a vitrina, están tal cual deberon ser no seu día. Ejemplares de principios de siglo servirán a los alumnos de la facultad a conocer cómo se realizaba antes la contabilidad. Para el Grupo Cuevas no solo es un orgullo poder entregar estos libros, ¿no?, sino que además nos sentimos en el deber y la obligación moral de hacerlo. No cabe duda en que un alumno, para entender mejor el mundo de la empresa, necesita saber cuáles han sido los orígenes de este mundo, ¿no? ¿Qué mejor forma que presentar unos libros donde les muestra cómo era la contabilidad hace más de 100 años? En la firma del convenio de esta mañana, la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense destacaba la colaboración que desde hace años les une al Grupo Cuevas y su importante contribución al grado implantado este año de consultoría y gestión de la información. Agradecerles no solo a su presencia, sino que predican con ejemplo. Ellos creen realmente en la relación universidad-empresa y así lo hacen con feitos como este de cesión, pero también con otros feitos como el apoyo y a posta en marcha da Cátedra Cuevas, como é o apoio a cursos de mestrado que se imparten nesta facultade e en outras facultades da Universidade de Vigo, e tamén co apoio a grados que se están a impartir neste campus.